Let's go! Go. Ok, hora de ir a donde está la misión del Luigi, del Luigi, del Mario Verde, ok. Muy bien, hora de ver dónde carajos tiene que ir Luigi, porque si hablase con Mario, pues por aquí no es, ¿verdad? Ah, bueno, mandé estas cosas, rapidito, no me quiten mucho tiempo, por favor. Que solamente quiere moneditas para comprar luego objetos equipables. Muy bien. Quiero ver si no era por ese lado. Por obvias razones debe ser por acá, ¿no? Así como con Mario, ahí está. Pero no podemos entrar por esa zona. Ahí está, listo. Ya. Con Topo Luigi. Me gusta esa transformación, no se lo voy a negar. Ok, ahora del turno del hueje. De Luigi, ¿no? Que okay, ahora... Bueno, tira. Ah, ahí está, perfecto. Oh. Entraste sin permiso en el Palacio del Rayo. Este es el lugar del entrenamiento de los elegidos. No sé cómo lograste entrar. En realidad no me importa, pero será mejor que te marches ahora mismo. Ok. Entonces, bueno, a ver qué sucede. No puedo agarrar nada. Ahí está, mira, anda tú. ¡Oh! ¿Quién osa tocar la gran mano del rayo? ¿Cómo te atreves? Pero tocaste la mano del rayo y no te pasó nada. Quizás seas uno de los elegidos para dominar la técnica de la mano del rayo. En ese caso, te enseñaré los secretos que encierra. A ver... Primero selecciona mano del rayo con L o R, tocando su icono en la pantalla táctil. Antes comprimido B para acumular energía. Y suéltala. Solo entonces la energía del rayo fluirá por tu mano. Inténtalo. Ok, curioso que esto no se vuelva a repetir en otros juegos de la saga de Mario y Luigi. No sé por qué lo descartaron por completo. Muy bien, habrá venido la técnica de la mano del rayo. Perfecto, gente. Muy bien. Muy bien. Este poder es muy útil si hay algo cerca que pueda conducir electricidad. Lo lograste, ya está. ¡Soy libre! Okidoki, entonces... Ya por fin los dos tienen sus técnicas. Todo bien, todo perfecto. Quizás sería buena oportunidad para... No sé, dejar el video hasta acá porque se me ha quedado un poquito largo. Si no, ya voy a ver cómo le hago. Y me disculpan... Sí, no llega a ser como yo lo tengo planeado, pero bueno, en fin, Mario, por favor, no voy a ir a por ti. ¿Tú ven? Ok, ahora, estos no son enemigos, pues podemos dejarlo hasta acá, no pasa nada, podemos caminar tranquilamente. Muy bien, hora de alumbrar la otra parte de la estatua esta que me está pidiendo aquí. Más que todo como requisito, ¿no? Ay, pero sí, claro, si pudiera subir normal, perfecto, ahora otra vez. Con la Bere Luigi. Bien, un puente, como que si no podemos hacerlo nosotros mismos, en fin. Benditas dinámicas, no mecánicas. Ok, creo que lo dejamos hasta acá, gente. La verdad, no sé qué decir al respecto. Ya me ha llevado bastante tiempo haber realizado esta parte, o no sé cómo lo voy a hacer al final, se lo voy a dividir, entonces creo que es, bueno. Muy bien, gente, bienvenidos a un episodio de Mario y Luigi Superstar Saga. Sí, lo siento la abrupta interrupción, pero anda, mira tú. Necesitamos avanzar lo más que podamos. Que
No sé qué voy a hacer ahora porque no me acuerdo qué hay que hacer, para ser sincero. No es como que lo dejas hasta acá, no lo es. Porque todavía no me lleva a esa parte. Es que, o sea, yo no lo dejé porque no me gustó, sino que porque perdí mi partida todavía. A ver, ¿qué es esto? No, no, solo era un enemigo, ok, no pasa nada. Entonces no me aburrí, no es que me aburrí del juego, sino que creo que perdí la partida o algo así. Por eso no quise seguir, ay, no, no sé qué. Ay, en serio. Muy bien. No sé, después de esa bruta introducción de ese enemigo, vamos a ir andando en el agua. No sé cómo no sienten la necesidad de respirar, ¿verdad? Quizás Mario y Luigi tienen branquias y yo no me he dado cuenta, ni saber en qué momento. No, mira. Claro, no, aquí vamos a hacer la utilidad de las nuevas mecánicas que hemos aprendido, ¿no? Y como lo dije, que no sé cómo va a quedar esto, pero... pero creo que sí, dividiré el video anterior con este, porque sí quedó bastante larguito. Y este más que todo va a servir para salir de acá, gente. La verdad estoy... bueno, estamos por terminar el juego. Como está diciendo, estamos por terminar. Lo que vamos a pelear un poquito. Blooper, colabora. Perfecto. Otra vez un blooper, pero no quiero seguir peleando. Es que no sé, siento que puede venir algún jefe y ya no me acuerde. Y bueno, no me quiero que me tome por sorpresa con un bajo nivel, ¿verdad? Finalmente que la pantalla de abajo se vea un poco mal. Ya saben, lag. ¿Qué queda más hacer? A ver, la combinación es 1, 4, 3, 5, 2. Ok, ya lo tengo. Mi memoria no es tan mala por el momento. 3, 4. Dije 4. Muy bien, y la última. Presto cambio, listo. Bueno, hemos achicharrado esta cosa, pero en fin, esa alga. Pero yo no me complico por eso, ok, a ver qué sale aquí. Anda, mira tú, una grabación, y por Dios, el sonido que suena ahorita, uff, no sé, es como una recompensa gratificante la que suena. Que un punto de oro guardado, yo justamente iba a decir, puedo guardar la partida, pero no, bueno, en fin, vamos a pelear con este blooper. Rapidín, ping pong, ok, rápido. La batalla me costó un poquito, pero bueno, creo que eso significa que estoy bajo de nivel. Al fin hemos salido de esta zona. Ay, en serio, suban. Quiero ver, no había nada más que hacer por aquí. Oh, cerca de la frontera del reino Bichuela. Oh, oh. Ay, señora, bruja, jiji. Le sirve este... me sirve cualquiera, rápido, rápido. Oh, oh. Sé que ahí explican cómo es que la bruja Gigi poseyó a Bowser. Ah, interesante. Eso no estaba en el juego original, por supuesto. Interesante. Oh, a ver. Ah, claro, ¿no? Tenía que venir este tipo. Oh, los había buscado por todos lados y pensaba que les había pasado algo. La bichuela estelar se rompió en 4 pedazos y cayeron desperdigados por ahí. ¿Cómo? ¿Me va a ayudar a buscarlos? Se los agradezco mucho, por supuesto. Pero en realidad me gustaría que fueran al aeropuerto del reino Bichuela. Lo que pasa es que la princesa Peach va a honrarnos con su presencia. Es un evento muy importante.
así que queremos que asistan a la recepción oficial que tenemos preparada. Vayan al aeropuerto de Reina Bichuela, ¡rápido! ¡Ah! El aeropuerto de Reina Bichuela está por el sur del castillo Bichuela. Ya me voy a adelantar. ¡Nos vemos ahí! Anda, mira tú. Ah, pues por esta... No, lo de la recolección de las piezas, toque hasta ahí. Hasta ahí fue donde lo dejé. Sí, ya me acordé. Bueno, gente, vamos a cambiar un poco la rutina. Voy a venir acá a hacer algo que me gustaría mostrarles, ¿no? ¡Ey, ey, ey! Este es el café estelar. ¿No quieren tomar nada? ¿Conocen el sistema de café estelar? Sí, chaval. Sí me lo conozco. Muy bien, muéstrenme las fichuelas que tienen. ¿Qué bien quieren ver? Ok, aquí sucede una cuestión con el profesor Desastre, el profesor Igar, que quiero que ustedes vean. Así que me tomaré la molestia de no continuar con la historia, sino que venir a hacer esto y terminar con este el video, ¿por qué no? Muy bien, jajareto. Ya a ver qué sucede. Se fue la luz. Este no se me da muy mala espina. Parece que los fantasmas siguen el aroma de la nueva bebida. Vaya, vaya, pero si es usted jefe. Bienvenidos al Café Estelar. Qué extraña coincidencia con encontrarlos aquí. Ey, ¿ustedes conocen al dueño del local? La máquina donde mezclan las habichuelas la diseñó él. Ese aroma de espina es irresistible. Me parece que todavía no han probado nada igual. Quiero probar. Tiene un ligerísimo toque amargo que me encanta. Me daré energía para continuar mis investigaciones sobre los fantasmas. ¡Va viento en popa! Gracias, estaba genial. Tomen, seguro que este invento que comencé por matar el tiempo les será muy útil en el futuro. Yo tengo la cartera codicia, la de Wario. quiero que usemos esta mezcla de habichuelas en el futuro. Este mecafé es una maravilla que quiero compartir con el mundo. Ok, entonces eso es lo que quiero hacer. Lo quiero dejar como para especial de Halloween, ya que no voy a hacer nada de Halloween. En realidad nunca celebro esto en mi canal, pero espero subirlo a tiempo, ¿no? No sé cómo voy a dar las cosas. Mi horario de semana está bastante chueco. Estoy grabando esto la última semana de noviembre, así que no sé cómo lo voy a hacer. Si no lo subí, lo siento. Se me fue o algo pasó. No lo sé. Desde luego, qué aroma tan cautivador. Oh señor, acabamos de conseguir una nueva bebida, tiene que comprobarla. Llega justo a tiempo. No estoy aquí por casualidad. El aroma de la nueva bebida me trajo desde lejos. He cruzado mares y montañas siguiendo su dulce aroma. Pero ¿de qué tiene hecha la nariz? Quiero probarla ahora mismo. ¿A qué sabe? ¡Está riquísimo! ¡Esta puede ser la bebida del siglo! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Estaba genial! ¡Tomen! Seguro que este invento que comencé por matar el tiempo les será muy útil en el futuro. ¡Oh! ¡Anillo bonus! El honeycomb. No, mentiras. ¡Ay! De repente me duele muchísimo la panza. Me parece que la bebida es la causa. Quizás no sé todo el todo es siempre lo que parece. ¿No será que tomó demasiado? ¡Ay! ¿Dónde está el baño? Aquí no hay baño. Esta es una tienda. Oh
no, la succionadora 3000. Luigi no pensará usar esto ni que fuera el conserje aquí. ¡Oh! Ok. En fin. Entonces esto va a suceder a medida que preparemos una nueva vida y habitualmente me sorprende no de tener suficientes habichuelas para mostrarlas todas. No creo que si no esto habría quedado como un completo fracaso. Así que vamos, sigamos adelante con esto, ¿no? Este es entretenido. Ok, Gireto. ¡Oh! Atraído por el delicioso aroma de la bebida. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de aroma es esto? Es uno de los mejores de la asociación antes 3000, la asociación antes 5000. Le contaré las mejoras que hice. Ahora, también puede usarse como medio de transporte. A la velocidad de la luz. Ahora, nada me detendrá. Es tan dulce que parece que el alma y el cuerpo se liberan. Si me escapasen el alma y el cuerpo sería un fantasma. Gracias, estaba genial. Tomen, seguro que este invento que comencé por matar el tiempo les será muy útil en el futuro. Ay, Dios mío. Es que me mata esta voz, en fin. ¿Cuál será el siguiente invento? Ok. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a hacerlo con Luigi a ver qué sucede cuando le dé la bebida. Tengo curiosidad. Siempre la recoge Mario y Mario es el que se la entrega. Así que quiero comprobar qué sucede si Luigi obtiene la bebida y le tiene que ofrecer la bebida. ¿Cómo está el programa del juego? Vamos a verlo. Ahí está, lo obtiene el secreto de Luigi. ¡Oh no! ¡Qué oscuro! ¡Otra vez fantasmas! Esta vez estoy aquí, pero solo de esta forma. ¡Ah! ¡Que no puede estar viendo ahí continuamente! Además, hablar a través del monitor es más divertido. Pero señor, ¿entonces no va a probar la nueva bebida? Bueno, sí. Así me quedaré más tranquilo. Enviaré un representante para probarla ahora mismo. ¿Un representante? Es un fantasma condial, no es ninguna amenaza. Denle a probar la nueva bebida, a ver qué pasa. ¡Se la dio Mario! ¡LOL! ¡Oh, oh! Parece que estaba muy buena y que se desmayó. ¡Oh, mira! Gracias, estaba genial. Tomen seguro que este invento que comencé por matar el tiempo les será muy útil en el futuro. Y es una trifuerza, gente. Tararara, la gran fuerza, yeah. La próxima vez iré en persona. Y bueno, comprobamos que está programado para que Mario le ofrezca la bebida por alguna extraña razón, así que la volveré a intentar. Quiero ver qué sucede. Me da curiosidad por esto que pasó, ¿no? Ay, nos faltan tres bebidas y la vamos a hacer toda. Este video no sé cuánto va a durar de todas formas al final. Como lo voy a dividir el anterior con este, así que ya vamos a ver. Un espresso. Bien. ¡Sorpresa! ¡Otra videoconferencia! Señor, esta vez no tenía que venir aquí. ¿Qué le sucede? Las promesas están para romperlas. Estoy muy ocupado en mi trabajo. Entonces, ¿va a venir su representante de nuevo? Ya no tienes que preocuparte por esas cosas. Descubrí un sistema de transporte revolucionario. Así que pon la bebida delante del monitor. Realidad virtual, gente, LOL. La zona de transporte funciona. ¡Wow!
Eso significa que un paso vital para todos. Gracias, estaba genial. Tomen seguro que este invento que comienzan por matar el tiempo les será muy útil en el futuro. Ok, el Virtual Boy, lentes de espía, LOL. Qué manía Nintendo, ¿no? La próxima vez estaré ahí en persona. ¡En serio! Bueno, a ver, las promesas están para romperse, ¿no? Así que... En fin, como esta vez no se lo dio Luigi, a ver qué sucede. Bueno, sea más normal, gente, de todas formas. Lo bueno es que me alcanza todavía las habichuelas para hacer la última bebida. Pero que si no, híjole. Tema y obtiene el Jojo Puccino. A ver qué sucederá. ¡Ah, estoy! Hace mucho tiempo que no veníamos en persona. Oh, señor, pero dice que está algo pálido. ¿Se encuentra bien? Es mi último invento de este traje, con el cualquiera podrá ser un fantasma. Pero todavía estoy trabajando en él. Es un gran producto. Entonces, señor, ¿se va a convertir en un fantasma también? Pero... aunque sea un fantasma, aún puedo probar las bebidas. Ya veo. Es un sabor que me recuerda a... Seguro que ese sabor le gusta a los fantasmas. Gracias, estaba genial. Tomen seguro que este invento que comienzan por matar el tiempo les será muy útil en el futuro. Y cinta cobre. Bye bye. ¡Ah! Ok, me distraje por un momento que me están llamando, lo siento. Muy bien, vamos a hacer la última, por fin. Ya despedí esta parte porque ya se están complicando mucho las cosas con mi voz. Ok. Bien, obtuviste un cortajojo. Perfecto, a ver qué sucede. Parece que luego que encontraron la última vida que le faltaba a nuestro menú. ¿Seguro que es la última? Oh, sin duda, qué emoción. La probaré ahora mismo. Vaya, estaba tan envidioso pensando que es la última bebida nueva que voy a probar, que no se me quedó muy bien el sabor. ¡Qué exagerado! Tiene un ligerísimo toque amargo que me encanta. Me dará energía para continuar mis investigaciones sobre los fantasmas. Van viento en popa. ¡Oh! Con esa Nintendo Game Boy Color SP, ¡qué referencia más buena! Bueno, ya terminé de probar las bebidas. Así que ya no falta que vuelva por aquí. Como dueño de la tienda, quiero colocar esto aquí. Si ocurre algo malo o están tristes, solo tienen que ver esta imagen y acordarse de mí. ¿Verdad que le da un aire de elegancia a la tienda? Destrozó la decoración. Ok, entonces ya terminaba esta parte. No hice la pregunta del video porque no sabía qué hacer, la verdad. Pero sabían aquí que con esta tienda del Café Estelar iban a haber invitados de Mario como Kirby, Link, Samus, etc. O sea, que iba a haber como un easter egg de los easter egg. O sea, bastante bueno. Se iban a haber invitados, pero obviamente habló del juego original, no de Game Boy Advance. Pero fue descartado quizás por derecho de autor, o sea, por pedir permiso, por ahorrarse. O sea, estar compartiendo ganancias, quiero decir, no gastos. Pero en fin, aquí está todo lo que hemos descubierto. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No queda más que despedirme. En la próxima parte vamos a ir al aeropuerto a ver qué sucede, gente. Porque tengo curiosidad, porque ya no me acuerdo. Ya toca estar empezando a perder lo que tengo que hacer. Pero en fin, nos vemos, gente. Se cuidan. Un gran abrazo y disculpen mi voz de anciano. Nos vemos.